Y le pedí una palabra al Señor, una palabra que no provenga de mi corazón, que no provenga de lo que yo sé, sino lo que, que provenga de su espíritu. Y lo primero que me topé son con las escrituras, porque si uno no abre, no abre la Biblia, no va a saber dónde está caminando, porque la Biblia es el libro que te da confianza a vivir una vida en, con fe en Jesús. La vida, con, la vida con Jesús no es religión, como decía Mati hace un ratito, sino es un estilo de vida. No es algo religioso o algo que ha, ha, ha querido encuadrarnos en algo o en, 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 en pasos o cómo llegar a Dios. Y, no, nada de eso. Sino que es una relación por medio de Jesús. No hay Jesús que teníamos años atrás crucificado atrás de la puerta o trabando la puerta para que cuando venga un viento no se lo lleve la, la puerta. Un Jesús que está vivo y un Jesús que ha resucitado el tercer día. Ha resucitado para darle gloria al Padre, pero también para el rescate de muchos. Esa es la resurrección de Cristo. Ahí es donde volvemos a nacer. Es donde volvemos nuevamente a comunicarnos, a, re, a, a poder nuevamente ser ese mediador Jesús entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso no cantamos a un Dios muerto. No cantamos a un Dios que está en una estampita o a un Dios que está colgado en un madero todavía. Ese es Dios. Ya fue resucitado. Ese Dios está vivo y está sentado a la diestra del Creador. A la diestra del Dios Todopoderoso, que es un Dios vivo y no religioso. Vivo. No es religioso. Es un Dios que da alegría, que devuelve. Ese gozo que lo hemos perdido a través de los años, a través de los traumas, a través de llevar una vida tal vez desordenada, o, o tal vez una vida que hemos pasado diferentes situaciones, donde el corazón se empieza a endurecer, donde las emociones se endurecen. Pero quiero decirte que cuando vos abrís o permitís que Dios entra a tu corazón, lo primero que va a cambiar es esa amargura, esa, esa, esa cosa que nos tiene ahí como el tiempo enojado como todo el tiempo que porque estoy porque vivo así chinchudo es lo primero que piensa a cambiar es ese ánimo el ánimo el ánimo es lo primero que comienza a cambiar en el corazón del hombre es el ánimo el el ánimo cuando cambia el ánimo todas las cosas se ven diferentes pero cuando estamos negativos parece que todo es negativo pero cuando cambia el ánimo cuando cambia algo que te produjo una esperanza, ¿cómo ves? Aunque ves la misma situación, tal vez la misma, tal vez la misma, pero ves una luz, ves algo que no es totalmente imposible. Así que de ese Jesús cantábamos, un Jesús que cambia nuestros ánimos en medio de las tormentas, en medio de los desafíos, en medio de estos tiempos y el medio de la transición de Argentina. ¿Cuántos saben que estamos en una transición? ¿Cuántos saben que está Argentina pasando por una transición? Dentro de muy poco poquitos días Argentina va a vivir una transición como nunca la ha vivido. Argentina va a vivir una transición completamente diferente a lo que hemos experimentado. Entonces son tiempos donde necesitamos afianzarnos y alinearnos con Dios. Por los días y los tiempos que vienen, los días y los tiempos que vienen, vamos a necesitar una fe. Vamos a necesitar en quién creer. Vamos a necesitar a un Dios vivo para los desafíos que vienen por delante como argentinos. Por eso es necesario que en estos tiempos, que no hay que esperar que sucedan las cosas para recién ahí recapacitar. Siempre hacemos las cosas cuando nos suceden las cosas, ¿verdad? Cuando papá y mamá te decían no hagas eso y lo hacíamos, tenía consecuencia, verdad? Y después que la consecuencia vino ahí recién recapacitamos. Estos son los días, estos son los días para recapacitar si yo estoy realmente conectado con Dios. Realmente, si estoy conectado con, el, con, con este Dios que se está predicando o se está hablando, porque necesitamos un, alia, un alineamiento con el cielo, necesitamos un alia, alineamiento con Dios en estos tiempos, antes que ocurra la transición, antes que ocurra lo que va a suceder más adelante, necesitamos alinearnos con Dios. Y hoy quiero, des, quiero hablarte sobre la fe: ¿Cuántos necesitan fe? Yo necesito fe. Todos los días. Todos los días estoy desafiado. Todos los días necesito esa fe. Pero vamos a definir un poquito lo que significa fe. Dice que fe significa actuar con fidelidad, firmeza, constancia y verdad. Esta palabra viene como raíz de la, de la palabra hebrea. Y nos da, un, nos da un significado totalmente y unas perspectivas diferente a lo que nosotros tenemos como fe. Dice que es una confianza, es fidelidad, firmeza y verdad. Eso es fe. Eso es lo que significa bíblicamente fe. Eso es lo que, lo que nos muestra la Biblia. Lo que es realmente lo, la palabra fe. No es una no son solamente dos no son dos letras, sino que conlleva mucho más profundo que de deberemos, de tendremos que ser fieles, fieles, firmes, constantes en la verdad de lo que Dios ha dicho y lo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que significa lo que significa fe en hebreo. Ahora, hoy a la mañana cuando me topo con la Biblia, con la palabra de Dios, que es lo que me da confianza, me da firmeza, fidelidad a la verdad de seguir a este Jesús vivo. Y me levanto, me levanto y lo primero que, que, que cuando abro la Biblia me topo con... Marcos 4:35, es una historia que muchos conocemos, muchísimos conocemos. A ver, aquellos que tienen la Biblia, abran la Biblia y digan Marcos 4:35. Marcos 4:35. Acá Jesús, Jesús viene de unos días terribles. Jesús viene de unos días de hacer milagros, señales, prodigios, de atender a una, a una multitud. Nos, nos da, nos da la Biblia, nos da detalles que él se preocupaba por la multitud. Si allá había un peso, de, de, si había un peso en el corazón de Jesús, era por las multitudes, por las personas, porque justamente su trabajo fue enviado por Dios para el rescate de muchos y él, él en su corazón tenía compasión con las personas compasión con las personas, compasión la, con, con la gente, compasión con las multitudes. y eso es lo que voy a relatar en este momento. Eh, sucedió en, el, en, el, en un mar. ¿Cuántos, cuántos tuvieron la oportunidad de navegar? te puedo asegurar que navegar no es fácil. años atrás me llevaron a, a experimentar una pesca en en un mar, papá. Pa. Qué manera de vomitar en ese mar. Las náuseas que me trajo. Así que no es fácil lo que sucede acá. Tal vez lo leamos muy, muy por arriba, pero navegar en las aguas, papá, pa, no es fácil. No es fácil porque estamos acostumbrados a lugares firmes. Decirle que está a tu lado, estamos acostumbrados a lugares firmes. Son lugares que, ah, estoy, estoy seguro acá, no, me saquen porque este, mi, esta es mi seguridad. Y de pronto, cuando subís a un barco en donde vos no sabés cómo agarrarte, no sabés ni cómo sentarte, ni cómo pararte, ni cómo siquiera entrar al barco, porque estás, estamos acostumbrados a vivir en algo seguro, en algo fijo. Fueron dos horas de navegación, pero fueron esos, esas dos horas de náuseas y náuseas y náuseas y náuseas. Pero no, no, no voy a entrar en la, en la historia que, no ha, que nos ocurrió a nosotros. Esto, esta historia sucede en el mar de Galilea. Esto está sucediendo en un mar en, en donde Jesús, después de, de atender a mucha gente, después de predicar muchísimo, después de sanar uno por uno, después de hacer milagros uno por uno, después de hacer señales, prodigios y maravillas, Estando cansado seguramente, cansado de, de, de estar constantemente en una actividad física, llegando la noche, decirle que está a tu lado, decide pasar del otro lado. Jesús decide pasar del otro lado, no se quiere quedar en un lugar fijo, decirle. Jesús no quiere detenerse en un lugar físico, él decide pasar del otro lado. Y en Marco 4:35, aquel día dice, al anochecer les dijo, pasemos al otro lado. Y después de, 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 después de despedir a la multitud, ahí nos da un inicio que Jesús empezó a despedir a la multitud. Lo recibieron tal como estaba en la barca, así como estaba Jesús, capaz que estaba chau 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 chau. Lo arrancaron y lo metieron dentro de la barca, así como estaba, lo describas, así como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. O sea, que no no se va a producir un milagro solamente en doce, no se va a producir un milagro solamente en un solo barco. Se va a producir un milagro. Al, aún en el mar las multitudes estaban siguiendo a Jesús. Porque acá lo describe, dice, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca. De modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo, maestro. ¿No te importa que perezcamos? Y, de, y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran, grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están asustados? Decirle que está a tu lado, ¿por qué estás asustado en estos tiempos? ¿Por qué te asustas en estos tiempos? ¿Por qué te asustas a lo que va a venir? Decirle no te asustes Jesús está en la barca Jesús está en la barca y si Jesús está en la barca hay esperanza para Argentina y hay esperanza para nuestras vidas hay esperanza para lo que viene más adelante no vivimos por incertidumbre vivimos por fe no vivimos por incredulidad vivimos por fe en Jesús Amén así le a que está a tu lado no tengas miedo hoy ¿Por qué están asustados? Todavía, dice, todavía no tienen fe. Ellos temieron de, con gran temor. Y se decían el uno al otro: Entonces, ¿quién es este que está? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Aquí vemos cómo Dios, cómo Jesús se, se, se manifiesta en Creador. Si volvemos a Génesis. ¿Quién creó los cielos, las tierras, los mares? ¿Quién creó los árboles, los animales? Ahí vemos una faceta, ahí vemos cómo Dios se está manifestando a través de Jesús como creador. ¿Quién es este para detener los vientos? ¿Quién es este, dijeron? ¿Quién es este para detener y, y hablarle de esa manera a los vientos? ¿Quién es este que aún detiene esos vientos? Dios estaba revelando por medio de Jesús como creador. Dios estaba revelando. Y dice, "Aquel día, como dice, aquel día serán como hoy, será como mañana. Aquel día no determina un día, determina una temporada. Aquel día cuando la Biblia habla de aquel día es porque está hablando de los días que vienen, de los días postreros, de los días que van a venir hacia adelante. En aquel día, cuando venga la prueba, decirle que está a tu lado. Decirle, cuando venga la prueba. Cuando venga la prueba. Dice, cuando llegó la noche, le dijo. Pasemos del otro lado. ¿A quién se le ocurrió pasar del otro lado? ¿A quién se le ocurrió? A Jesús se le ocurrió. A ninguno de los discípulos se imaginó que Jesús iba a decirle, che, vamos a pasar del otro lado. Voy a despedir la multitud. Y ahora le dice, vamos a pasar del otro lado. O sea, Jesús está decidiendo dónde iban a ir. Jesús estaba decidiendo... Hacia dónde estaban yendo? Yo no sé si Jesús sabía lo que iba a suceder a esa madrugada o esa noche. No, no lo describe, pero es que seguramente la decisión fue acertada, fue acertada. Entonces, pasemos del otro lado, dice, y despidiendo a la multitud lo tomaron como estaba en la barca y había también con él gran, otras barcas. Pero se levantó una gran Tempestad. En, es, en este mismo versículo vemos dos veces gran. Decirle que está a tu lado. Gran. Gran. Dos veces demuestra la palabra gran. Dice, gran tempestad o tormenta. Gran tempestad o tormenta. La palabra griega original para la tormenta es seismos. La cual literalmente significa sacudida. Sacudida que está a tu lado. Sacudida que está a tu lado. O sea, investigando un poquito, dice que eran muy normal estos vientos en, en el mar de Galilea. Porque está alrededor justamente de montañas. Ahí está Facu, ellos saben. Que han ido a Israel. Y dice que son muy comunes estos vientos, que ser, son de, vientos de repente, que tal vez estás, estás en el mejor momento navegando y de pronto se levanta y sacude realmente, la, los vientos sacuden las aguas y las aguas empiezan a sacudir la barca donde Jesús estaba. Por eso yo digo. Tal vez Jesús no sabía lo que se iba a enfrentar, o tal vez sí, no lo describe la Biblia, pero no vamos a entrar a algo que no, de, no, lo, no lo demuestra. Pero Jesús en, entrando y pasando del otro lado a la barca, más, más, más adelante van a pasar por una gran tormenta. ¿Cuánto están pasando por una gran tormenta? Una gran tormenta se avecina, una gran tormenta tal vez estés viviendo. Pero sabemos que Jesús está en la barca. Esa es nuestra esperanza. Pueden venir días malos, pueden venir días batallados, pueden venir días que no tenemos ánimo ni fuerza. Pero sabemos que Jesús está en la barca. Y esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. Y dice, dice más, más adelante también. Y echaba las olas en, el, en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, llegó un punto que la barca estaba muy abrumada, muy, muy agobiada, y había mucho malestar adentro de la barca. Había angustia adentro de la barca. Estaban abrumados los que estaban navegando. Estaban molestos los que estaban navegando con Jesús. Yo no sé cuántas, cuántas personas estaban en la barca, pero seguramente estaban sus discípulos. Discípulos que vienen viviendo, durmiendo, riendo, comiendo con Jesús. Viendo todos los milagros, las señales, lo prodigio que Jesús hacía. Aún ellos tenían miedo y temor. Ese miedo y temor es el gran enemigo del ser humano. Ese es el gran enemigo nuestro, el miedo, el temor. El miedo y el temor, ese es el enemigo del ser humano. Cuando estamos ante un cambio, cuando estamos ante una transición como lo que estamos viviendo, los discípulos nunca habían experimentado tal vez esa transición que estaban pasando en ese momento. Cuando estamos en momento de crisis, cuando estamos en momento de transición, nos abruma. Porque no, sabe, no sabemos lo que va a suceder más adelante. O cuando va a haber un cambio en algo, ya no se sabe cómo va a ser ese cambio, sino que vamos a estar preocupados de esos cambios. Y vamos a tener miedo. Y vamos a tener temor. Y se van a presentar. Constantemente esos miedos y esos temores. Años atrás me, una vez me dijeron, vamos a poner un reloj en el trabajo para controlar cuántas horas están trabajando en este lugar. Y todos, me acuerdo que en ese momento teníamos miedo a que nos controle cuántas horas íbamos a trabajar. ¿Y qué pasó en esos cambios? Nos empezamos a quejar, nos empezamos a abrumar, empezamos a ir al director y de decir, ¿cómo es posible que vengan a controlarnos a nosotros que trabajamos, que estamos más de 8 horas, 12 horas? Y queríamos tener el control. Queríamos tener ese control de lo que estaba sucediendo, pero como era algo nuevo y no sabíamos cómo iba, iba a pasar o que lo que iba a suceder, nos empezamos a abrumar. Nos empezamos a, como dice acá, a agobiar, a molestar, a estar molesto, a estar... Hoy como está la sociedad, hoy como está Argentina, está abrumada, molesta, está con miedo porque no sabe en esta transición qué es lo que va a suceder. Está agobiada. Vemos cómo literalmente salimos dos metros al, al, a la calle y vemos y, y, y reconocemos ese nerviosismo ese abrumador miedo ese agobiante miedo que quieres muchas veces apoderarse de las personas te decirle que está a tu lado no tengas miedo no tengas miedo a lo que va a venir decíselo no tengas miedo a lo que va a venir. Jesús está en la barca, recordalo. Recordalo, Jesús está en la barca. Él está en las barcas. Y aunque sea sacudida la barca, aunque venga vientos violentos como dice, porque sacudí a alguien, a ver, sacudí a alguien. No te, cuando lo sacudís. Se sacude todo, ¿o no? Imagínate estos tipos navegando a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, se levanta un viento y empieza a golpear el viento y dice la Biblia que, que el agua se empezó a meter. ¿Cómo estaríamos? Si estamos acostumbrados a vivir con lo fijo y lo seguro. Y cuando Jesús metió a estos doce a sacudirlos, a que sean sacudida su fe, a que sean probados. A ver si había fidelidad, si había firmeza en Él, en Él. Yo creo que Jesús los estaba probando. Aún cansado Jesús, aún agobiado como Él estaba de tanto, de tanto hacer los milagros, se echó a dormir. Una persona. A ver, una persona que no, no, nave, no nació navegando, una persona que empieza a experimentar la navegación y para acostumbrarse pasan muchos años. A este Jesús se le ocurre, después de ministrar, pasar del otro lado, decide probar a sus discípulos. Decirle que está a tu lado, son días de pruebas. Son días de pruebas. Estos son días de pruebas. Por eso la Biblia describe en aquel día. Va a haber un día que va a venir la noche. Va, va, va a haber un día que aquel día va a venir el día de la prueba. Nadie quiere ser probado, ¿verdad? Cuando estudiamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos confiados o vamos desconfiando? A ver si voy a probar o no voy a probar. ¿Cómo no juega en contra de nuestras mentes? ¿Cómo no juega en otra naturalidad? ¿Cómo no juega en contra lo que no podemos controlar? Estos discípulos no podían controlar la barca. Se le había descontrolado todas las cosas alrededor de ellos. Estaban descontrolados, estaban agobiados, estaban con miedo, con temor. Había viento, el agua estaba inundando la barca. Yo hubiese despertado de, de, un, de un instante a Jesús. No hubiese esperado tanto que se meta el, a, el agua. Pero bueno, acá describe que llamaron a Jesús. Lo llamaron, lo llamaron en medio de ese abrumante y agobiante malestar que estaban pasando. Y él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Y la palabra perecer significa morir o dejar de existir. O sea, tenían, tenían miedo. Después de lo que habían visto y oído de Jesús, seguían teniendo miedo. Seguían con temor, seguían con esa genética de la, una naturaleza natural que nosotros constantemente como seres humanos estamos alimentando el miedo acá. Acá. Decirle que está a tu lado acá. Porque cuando vamos a vivir una transición, cuando estamos en, en tiempos de crisis, cuando estamos en tiempos molestos, agobiantes. Nos empieza a jugar en contra de esto. Nos empieza a jugar en contra. Voy a dar un ejemplo tan tan sonso, pero tan cierto, ¿no? Cuando alguien pasa por al lado tuyo y no te miró, no te saludó, ¿qué, empe qué empezamos a decir? se habrá enojado conmigo estará molesto o sea no te saludó o sea nunca o sea nunca pasó de largo porque estaba apurado nunca se enojó pero yo, cómo en otras mentes empieza a mostrarnos algo que no es empieza a, a soltarnos sustancia que no es y ya no sabemos de la cabeza y sí Capaz que lo que yo hice, lo que hablé, lo que dije y no sé y empezamos y empezamos y empezamos y empezamos y empezamos a hacernos la cabeza a que ese miedo se apodere de nosotros a que ese miedo se apodere de nuestras vidas que ese miedo se apodere cotidianamente entonces vemos que Jesús tenía razón cuando él dijo separado de mí nada vas a puedes hacer Nada podréis hacer. Y es verdad, porque fue a dormir este hombre después de tanto ministrar, después de tanto salvar, sanar. Déjenlo en paz a este hombre que necesita dormir. Necesitaba dormir Jesús un rato. Pero sabiendo que aún durmiendo, tuvieron que ir a despertarlo. Porque cuando hay una transición, cuando viene algo, algo que vamos a experimentar, algo nuevo y no conocemos, ya empezamos a decir, ah, esto no es para mí. Ah, esto no es para mí. Y resulta que la oración era: Señor, mándame esto y esto y esto y esto. Y cuando te llega, ah, no, no, no lo entiendo, no sé cómo es. Ay, no, me tiré superado, me supera. Ay, no puedo, no puedo. ¡Ah! Esto no es para mí, necesito otra cosa. Va. Tanto oraste, tanto ayunaste, tanto te arrodillaste. Para que cuando estás viviendo con el hombre del avivamiento, cuando estás viviendo con el hombre que te va a llevar a un futuro y una esperanza seguro. No lo estaban entendiendo, seguían con miedo, aunque veían lo que veían. Tenían miedo y temor. Tenían miedo y temor. Y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos morir o dejar de existir? Y levantándose, reprendió al viento y dijo: Mar calla y enmudece. y el él, 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 y, él, y cesó el viento y se hizo gran, grande bonanza. cuando hay una fidelidad, cuando yo vivo una fidelidad, cuando yo, yo dejo de vivir una religión, cuando yo dejo de vivir algo que me parece a mí que sí o no, no, no es eso, sino una fidelidad, una, una una constante confianza con, con aquel que nos llamó, una, una constante confianza de aquel que nos trajo de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Cuando se, produce un, cuando se produce una desconexión con el autor y el consumador de la fe, empieza a ver estas cosas que vemos en los discípulos. Por eso es necesario tener una fidelidad, una confianza, una firmeza a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Qué, 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 qué grandes verdades, pero cuando estamos enfrente de cosas que van a pasar o transiciones que van a pasar, ahí es donde debemos aumentar nuestra confianza. Ahí es donde debemos aumentar nuestra firmeza en Dios. Ahí es donde debemos mostrar fidelidad a Dios, aunque estemos pasando en medio de la tormenta como ellos estaban pas pasando. Aunque ellos estaban pasando un momento terrible, sabían que Jesús estaba. Pero cuando se de te desconectás. De lo genuino, cuando te desconectás de la sustancia de la fe, cuando te desconectás y dejás que, dejas que, que, lo, que, que, que los vientos te hablen y que los mares te hablen y las situaciones te hablen, ya nuestra fe empieza a cambiar. Ya nuestra fe no es la misma. Ya la fe no es la misma. Cuando vos estás viendo la realidad de lo que estás viviendo, la fe no es la misma. No es la misma. Porque si no, tendría que, tendría que producir lo que dice la palabra constantemente. No es la misma porque cambia, cambia nuestra perspectiva. Dejamos que las voces. Que los vientos, los mares, lo que está azotando a la barca, me traiga como miedo, como temor. Jesús no va a elegir a 12, 12 personas para matarlos. Jesús no va a llevar a 12 a ahogarlos. Y no eran solamente 12, porque dice que seguían otras barcas. Había otras barcas siguiendo a Jesús. Jesús no iba a llevar a estos tipos a, a ahogarlos. Jesús quería probar su, su fe, su fidelidad, su firmeza. Cuando viene aquellos, eh, aquel día, la noche, cuando viene el día de prueba, es donde ahí nosotros debemos aferrarnos a Dios. Hace unos ven a ese chiquito que está allá caminando. Ese es un milagro de Dios, porque cuando nos dijeron que no había bebé en el vientre, cuando nos dijeron que no había un bebé, que era no que no, hasta nos miraban raro, porque dijimos, ¡Hey! Está embarazada, tiene las náuseas, le hicimos el batez y le da positivo, pero para la ciencia el batez muchas veces. No es garantía. ¿Cómo te golpea cuando viene una mala noticia a tu barca? Gloria a Dios que a nadie le llega una mala noticia. Che, avísenme en dónde se congregan, si sí, voy yo también. Y nos, nos dijeron que no, no, era imposible. Y nosotros nos, nos habían dado 15 días para volver a comprobar si realmente iba, 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 iba a estar el bebé o no. 15 días. ¿Saben lo que es 15 días vivir en incertidumbre cuando vos estás esperando algo? Cuando lo, lo anhelás en tu corazón y lo anhelás en el alma. Cuando vos estás anhelando y le estás pidiendo a Dios por durante tres, cuatro años lo que estuvimos orando por la vida de Gasiel, y de pronto viene y te dice, no, no hay bebé, no hay nada. ¿Cómo te golpea la barca? ¿Cómo te golpea? ¿Cómo golpea la fe? Obviamente que golpeó mi fe eso. Y hasta empecé a dudar. Muchas veces pensamos que lo que separan acá o lo que nos predican no pasan situaciones. Claro que sí. Nos da miedo, nos da temor, tenemos duda, pasamos pruebas, somos tentados. Tenemos que pasar por el viento, tenemos que pasar por el agua, por el fuego. Tenemos que ser probados. No es algo que estudiás y te dicen, estudiás de esta manera y te, irá, y te irá bien y seas feliz por siempre. Esas son las películas de Disney, son las películas de Dream World, son las películas. Pero cuando vos pasas un momento, cuando tenés un no, ¿cómo viene, cómo te golpea. Te golpea, golpea la, golpea la barca, golpea. Ningún hombre puede decir, ah, yo estoy fuerte, cuando vienen los vientos, yo me pongo. No, 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 macho, no. Porque hasta el más fuerte llora. Hasta el más fuerte termina llorando. Pero cuando viene el golpe, y cuando es in inesperado el golpe, nuestra fe lo primero que se quiere, quiere hacer es derrumbarse. Lo primero que va a entrar es decir, Señor, pero vos me dijiste que, que, que íbamos a tener bebé. Y ya dudamos de lo que, lo que Dios nos prometió. Y ya dudamos si Cristo va a venir pronto. Y ya empezamos a dudar de todo porque decimos golpeado en la fe. Ya fuimos golpeados de una manera sorprendente, de una gran manera, por eso dije gran manera, gran tormenta se levantó. Y cuando golpea, nuestra fe se empieza a demoronar. Cuando viene un desafío y vemos que no lo estamos alcanzando, nuestra fe se empieza a demoronar. Empieza a ser golpeada la fe, empieza a ser golpeada. Lo que estamos creyendo. Dios te dice, vas a hacer tal cosa. Y resulta que no tenés ni, ni nafta para llegar a este lugar. O tal vez juntaste ju lo justo para venir acá. A mí me ha pasado. No has pasado muchísimas veces de ir a lugares <laughs> con lo justo. Y eso golpea la fe porque voy a ¡Eh hey, Señor, qué onda! ¿Qué onda, Padre? Pero son, son pruebas que no es para entrar en miedo y en temor. Son esas pruebas que te, te ayudan a desafiarte, a que si realmente somos fieles, somos firmes en la promesa de aquel que nos prometió una esperanza viva. Por eso yo creo que Jesús los llevó a una prueba a los discípulos. ¿Cuántos están pasando pruebas? Uno, dos, tres. Gloria a Dios por los demás. Vengan y ayer hablaba con con alguien que pasó varios meses de prueba en prueba, varios meses de prueba a prueba. Y siempre el mensaje fue, no baje los brazos. Aunque veas lo, el diagnóstico, aunque te digan lo contrario, aunque veas que es imposible, aunque veas que está golpeando tu barca, no te desconectes de aquel que es el autor y el consumador de la fe. Y me alegró tanto ver a esa persona, porque pasó por... Azot, fue azotado en su salud varios meses varios días pasando por la tormenta el, el, la tempestad pero lo que me remarcaba esta persona es que su fe aunque veía que todo era imposible aunque veía que todo era para atrás él me decía que su fe estaba, estaba bien, estaba fuerte. Y que sí tuvo esas dudas y sí tuvo esos pensamientos que todos tenemos, como le dijeron a Jesús. Vamos a morir. Vamos a morir, Jesús. Decirle que está a tu lado. Jesús tiene arreglado hasta la muerte. Lo tiene arreglado. Está todo arreglado. Si mañana partimos con el Señor, gloria a Dios. Pero me quedé con el mensaje de esta persona que su fe me decía, aunque veía que constantemente estuvo en terapia intensiva, y dice que esta persona que estaba despierto en terapia intensiva, dice que vio muchas cosas donde otros estaban en terapia intensiva y que pasaban cosas horribles. Obviamente en una terapia intensiva hay gente que, que muere. Estaba en un ámbito totalmente contrario. Estaba en un ámbito con, totalmente contrario a la fe. Pero aún así, él creyendo lo que Dios le había prometido. Creyendo lo que, la, que Dios le había dicho. Y ayer hablando me decía yo, ya, yo estoy bien ya ya puedo hacer mi vida normal puedo comer todo lo que pueda comer me dijo pero hay algo que me remarcó y que me quedó que su fe estaba firme estaba fuerte entonces cuando estamos, somos golpeados estamos desafiados lo primero que debemos es no desconectarnos de la fuente Saber que Jesús está en la barca. Saber que Jesús es el que tiene el control. Saber que Él está y nos va a llevar por buen camino. Él no te va a llevar a que te ahogues. Él no te va a llegar. Es un momento de transición decirle que está a tu lado. Es un momento lo que estás viviendo. No desfallezca porque Jesús ha orado para que tu fe no mengue. Jesús oró para que tu fe y mi fe no esté débil. Solamente es, es un momento. Es un momento que vivimos en la vida para ser aprobado y pasar del otro lado. Es un momento de tormenta. La tormenta no duró los, los tres cuatro, o cuatro o el año. No, no duró. Duró un momento hasta que Jesús se paró y, se, y reprendió. Es de un momento lo que estamos viviendo, es un momento lo que vamos a vivir, es un momento. Tal vez en ese momento muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y cuando salimos y vemos que el sol amaneció, dijimos, ay Señor, fue un momento nada más. Pero muchas veces quedamos atrapados en ese momento, muchas veces quedamos atrapados en la tormenta, muchas veces quedamos atrapados en el viento. Es un momento de prueba. Es un momento que Dios nos está diciendo, voy a llevarlos del otro lado. Voy a llevarlos en medio del desierto, en medio de esta, de esta dura crisis, en medio de esto, de lo que está sucediendo. Nos va a llevar a lugares, lugares, lugares fijos, a lugares... Que vamos a estar de pie, no vamos a estar derrotados los días que vienen, no vamos a estar derrotados, vamos a estar de pie como iglesia proclamando el Evangelio del Reino. Pero es, un, es una breve, es una breve prueba. Ayer alguien me contaba una, una gran prueba, que estoy orando por esa gran prueba, para que su fe no, no desfallezca. Para que su fe se, se, se mantenga. Estamos pasando pruebas. Estamos siendo golpeados por los vientos. Estamos siendo desafiados por las tormentas, por los, por los lugares oscuros como ellos pasaban. En medio del mar siendo probados. En medio del mar siendo azotado por las pruebas. Por eso quiero decirte, águilas reales, lo que estás viviendo, lo que estamos viviendo, es un momentáneo tiempo de tribulación. Es un momentáneo, la prueba que estás pasando, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, tal vez en la salud, tal vez en el desafío de, 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 de desafiarte a abrir algo, algo. Tal vez el desafío a, 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 a emprender algo. No tengas, miedos a lo, no tengas miedo al, al, a la, al viento, no tengas miedo a la tormenta, no tengas miedo a lo que este mundo te dice. No tengas miedo porque Jesús puede enmudecer esas voces. Pero nosotros no debemos alimentar ese miedo. Y ahí es cuando... Nosotros debemos saber que necesitamos aferrarnos más a Jesús. En tiempo de transición debemos aprender a fortalecer nuestra fe, nuestra fidelidad. En medio de, estas, de estos días, en medio de las pruebas, cuando nos enteramos de, ese, de esa noticia, fueron 15 días de incertidumbre. Fueron 15 días de donde pelear constantemente con la mente y con el miedo de que te digan de nuevo no. Pero fueron 15 días donde aprendimos a fortalecer nuestra fe. Y en donde constantemente Dios nos está metiendo en, en pruebas. En Dios nos está metiendo para que crezcamos, para que nos desarrollemos, para que podamos vivir fi, fielmente al que nos llamó. Por eso no es solamente, ay, soy cristiano y punto. No es una religión. Es vivir conforme a la fidelidad, conforme a lo, a, a lo que Dios ha de, determinado con nosotros. Yo digo al Señor, Señor, no nos saques el parque aunque tengamos el lugar. No nos saques esto. No nos dejes entrar en comodidad. Y tal vez muchos dirán, "Oh, pero ¿por qué no tenemos un lugar?" Y porque por ahí estamos en lugares fijos, lugares firmes, que nos volvemos seguros en lo que estamos y pensamos que alcanzar eso es lograrlo todo. Yo digo, "Señor, no nos dejes. No nos dejes que hagamos nido en ningún lado. Hasta que hasta que saquemos hasta que saquemos nuestra confianza en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros podemos lograr. Es un tiempo corto lo que, estamos, lo que vamos a vivir acá, pero aún seguiremos viviendo, viniendo hacia acá, aunque tengamos un lugar. Es, es un momento lo que estamos viviendo. Es un, momen, es un momento para un peso mayor de gloria. Si te, te dijeron que no, es un momento. Te dijeron que no es el tiempo, es un momento. No es que se termina todo. No es que se van a acabar los discípulos en medio de la tormenta. No, había un propósito mucho más grande de adelante. Había un propósito mucho más, más, más adelante para, para ellos. Por eso decirle a que está a tu lado, es un momento lo que estás viviendo. Es un momento. Es un momento. Es momentáneo. Y que más adelante va, será un peso mayor de gloria lo que estamos viviendo. Así que decirle a que está a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo. Jesús te está preguntando, ¿por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? Decirle. Cuando dejamos que lo natural nos empiece a gobernar, cuando lo, lo natural nos gobierna y nos empezamos a despegar de lo espiritual, decirle que está a tu lado, no es contra carne ni sangre. No es contra sangre ni carne. Cuando nosotros nos despegamos espiritualmente de la confianza de Jesús, cuando nos, nosotros nos empezamos a desprender de esa raíz, de ese árbol, y empezamos a verlo confiadamente, lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo hacer, ahí estamos frito. Significa que estamos muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Se, te fuiste en otra barca, decíle. <laughs> te fuiste en otra barca. Cuando lo, lo natural no empieza a gobernar, cuando los ojos naturales no empiezan a gobernar, espiritualmente no empezamos a desprender. Porque ya no está esa confianza interna, ya no está esa confianza adentro, sino que es lo que yo puedo lograr, es lo que yo puedo hacer. No es lo que Dios puede hacer, no es lo que Dios puede lograr, es lo que yo puedo lograr. Y ahí, y ahí es cuando le empezamos a robar la gloria a Dios. Ahí es cuando empezamos a robar y a tocar la gloria de Dios. Jesús no dijo, ja. ¿Vieron como para el, la tempestad, muchachos? ¿Eh? ¿Le quedó claro quién soy yo ahora? Jesús no dijo nada de eso. Me imagino que habrá dicho, Bueno, ¿me dejan dormir ahora, muchachos? <laughs> Estoy a descansar. <laughs> ¿Ya? Le, 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 lo, ¿Los complací? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Pueden navegar tranquilo? Listo, me voy a dormir ahora. Cuando nos empieza a gobernar lo natural, nos empezamos a desprender de lo espiritual. Nos empezamos a desprender de eso espiritual. Por eso debemos estar conectados, conectados constantemente con Jesús. Porque nuestras vidas es como esta barca en la tormenta. Todos los días vamos a tener un desafío, incluso la Biblia lo dice. La Biblia habla de un afán de todos los días, que su día va a tener su afán. La Biblia lo describe bien claro, que vamos a tener prueba, vamos a, vamos a pasar por la noche, vamos a pasar por el día, por la tormenta, por el sol, por el, por el cementerio, por el cielo, por debajo y por arriba. Pero nos garantiza... Que Él ha vencido al mundo. Él nos dio su, su palabra como garantía. Él da su palabra como garantía de que en Él, en Él, aunque vengan los días más malos o más tormentosos o los días más desafiantes, no vamos a, de, a, a dejar que golpee nuestra fe. Dicen aquellos días que cuando venga Jesús de nuevo, lo primero que describe que cuando él venga, dice que hará hallará fe en la tierra. No, no es la fe nuestra. Ay, si yo creo en él, yo creo en él, yo creo. No, 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 no. si yo creo en él tengo que ser mutado transformado si yo creo en él tengo que, tengo que caminar de una forma distinta y vemos que lo, que lo que significa fe fidelidad firmeza a su verdad puedo repetirle actuar con fidelidad firmeza constancia y verdad de eso se trata de seguir a jesús de eso se trata de seguirlo a él no es solamente creer, sino que caminar en una constante confianza de firmeza hacia su verdad. Este, el día que está pasando sea tormentoso, no tormentoso, mañana va a salir el sol. Y te vas a lamentar, decir, ¿para qué rezongué tanto? ¿Para qué dije lo que dije? ¿Para qué pensé lo que pensé? ¿Por, ¿Por qué hice eso? ¿Por qué declaré eso? ¿Por qué hice lo, lo que hice? Porque es un momentáneo momento, es un momentáneo de transición. Después que anocheció, que viene el día. Es un momento, pasa un par de horas, un par de días y de nuevo sale el día, de nuevo sale el sol. Por eso debemos en estos tiempos afirmar nuestra confianza y no esperar ese momento de transición. Hoy es donde nosotros debemos empezar a prepararnos para los días que vienen. Los días que vienen serán gloriosos, glorioso para aquel que cree en Jesús, glorioso para aquel que confía en Jesús, glorioso para aquel que camina con fidelidad con Jesús, glorioso para aquel que camina en la verdad con Jesús. Son días que van a venir y son días que a Jesús no se le escapó nada. Él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe. Por eso Él ha orado por nosotros para que nuestra fe no desfallezca. Para que tu fe y mi fe no falle. Así que no es tu fe, es la fe de Él. No es mi fe, es la fe de Él es lo que él ha orado por nosotros y está orando dice la biblia hay alguien que está intercediendo delante de dios para que tu fe y mi fe en medio de las pruebas en medio de la de, del fuego en medio de las aguas nuestra fe no desfallezca no desfallezca no desfallezca Voy a pedir a los músicos si pueden venir. Cuando estemos pasando, cuando estoy pasando por un momento de, de crisis en mi fe, porque pasamos crisis de fe, o sea, yo soy el primero. alguien ayer se sorprendía cuando le, le, le dije que nosotros pasamos, pasamos pruebas también. todos pasamos pruebas. pero cuando va a venir el momento de esa transición, cuando va a venir el momento que va a probar mi fe, con mi esposa, mi esposa empezamos a ver lo que estamos declarando. Empezamos a ver de la manera que estamos hablando. Estamos viendo y evaluándonos de la manera que estamos pronunciando y de qué forma lo estamos pronunciando. Porque cuando viene la tormenta, cuando viene el viento, hay que estar preparado y saber. Que va a ser un momento, no va a ser de por vida. Va a ser un momento de prueba. Y ahí, ahí es donde nosotros nos aferramos y empezamos a ver y a declarar lo contrario. Lo que nos, nuestros ojos naturales no están viendo. Hoy es una locura con los precios del alquiler y todo eso. El otro día nos llamó el dueño de, de, de donde estábamos, donde estábamos alquilando, y nos dijeron que no iba a subir el triple de lo que estábamos pagando. Y es un desafío. Pero no dijimos, no nos vamos a quejar si nos dicen un precio alto. Porque si hasta acá... Si cuando el Señor me encontró y honró la tierra de donde Dios me sacó, en un barrio, barrio Rivadavia Merlo, sí, me, me hacen como cara como, como que no conocen, sí, bueno, de ahí Dios me sacó, de ahí, de ahí, si me sacó, de ahí. No, no me va a sacar de un lugar y después no, no nos va a sostener. Si Dios te sacó del lugar que te sacó, te va a sostener. Si Dios te sacó o te arrancó del lugar, Dios te va a abrir puertas. Porque Él sostiene al que llamó. Él sostiene a lo que llamó. Él va a sostener los días que vienen a su pueblo. Él no va, Dios no, es, no va a desamparar a, su, a sus hijos. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a desamparar en el medio de la prueba. Dios no te va a desamparar en el medio de la tormenta. Dios no te va a desamparar cuando todo sea opuesto y negativo. Porque Él va a seguir sosteniendo. Él va a seguir sosteniendo y Él sigue sosteniendo. Solamente que debo confiar. Confiar y no desprenderme de esa sustancia. No desprenderme de la sustancia de la fe. No desprenderme no de la sustancia que Jesús da a sus hijos. No desprenderse de lo que Él ha dicho. Dios ha prometido tierras. Dios ha prometido lugares. Dios ha prometido gobierno. Los meses que vienen vamos a ver el cumplimiento de la palabra que está sobre esta casa. Uno, dos, tres. ¿Te das cuenta? Que a decir? bueno, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Mirá dónde estamos. ¿Y qué sé yo cómo Dios lo va a hacer? Yo no, no, no podemos calcular cómo Dios lo va a hacer. Porque Dios lo puede hacer en un repentino. En un día como este puede caer la, el avivamiento. En un día como este, puede ser transformado todas las cosas. En un día como este, puede venir el Señor. Y no estamos pensando en qué vendrá. Ah, no, ya vino. Uh, yo estaba pensando. En un día como este, Dios puede hacer las cosas imposibles, imposibles. Imposibles. En Posibles. Un día como este, Dios puede revertir la situación. Un día como este, Dios puede traer de la noche y puede cambiar por el día. Un día como este, puede sacarte el luto y darte la vida. Un día como este, puede arrancarte de esa soledad o de, eso, de esa amargura, de, ese, de esa situación. Un día como este. Dios te puede sacar y dar un cuerpo nuevo, crear un cuerpo, crear un corazón, crear órganos. Un día como este Dios lo puede hacer. Un día como este Dios lo puede hacer. Un día como este Dios puede cambiarlo todo. Un día como este puede ser un día, un, un día como un antes y un después. Un antes y un después. Un antes. Y un después. Un antes y un después. Yo quiero orar por aquellos que en la fe se ha menguado. Que la fe ha sido sacudida. Que la fe ha sido golpeada. Que la fe ha sido probada. Que la fe ha sido pasado por ese, ese viento. Y que por ahí dejamos... Dejamos que la incredulidad tome posición. O que tal vez los pensamientos de este mundo y cómo Dios lo va a hacer, no pregunte cómo Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer y punto. O sea, cuando analizamos cómo Dios lo va a hacer, estamos abortando. Lo estamos abortando lo que Él nos prometió. La queja él es, es algo que va a abortar el sueño de Dios. Solamente debemos confiar. Y no a ciega, porque nuestro autor y consumador no es ciego. Nuestro Dios tiene ojo y puede ver. Es una fe que, y donde sabe dónde nos va a llevar, dónde nos va a dirigir, dónde vamos a, a experimentar su gloria. Yo quiero orar por esas personas. Ahí donde estás. Donde la fe ha sido golpeada donde la fe ha sido tal vez probada y en donde entró pensamientos que no debería haber entrado. Yo quiero orar, queremos orar y, de, y de declarar una palabra que es, es momentáneo lo que está pasando. 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 Es no te quedes, no vas a vivir en ese estado. No vas a vivir en la noche. Dios no te sacó del desierto, Dios no te sacó de la muerte para traerte a la noche. Dios te sacó para traerte a los lugares de luz, a los lugares donde vas a avanzar de una manera totalmente distinta, diferente. Pero agarrándote de la mano de Jesús. ¿Cuántos están desafiados en estos tiempos? Todos estamos desafiados. Todos estamos desafiados. Todos estamos desafiados. Todos estamos desafiados. Debemos creer en este Dios vivo. Debemos afirmar nuestra fidelidad, nuestra firmeza afirmar nuestras creencias en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la mente. Porque Dios no, no, va, no nos va a fallar. Él no es hombre para fallarnos. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si hay alguien que, que por primera vez ha escuchado un mensaje como este, Quiero decirte, y si has aceptado a Jesús en tu corazón, puedo asegurarte que no va a haber un día, va a haber un antes y un después en tu vida. Si abres tu corazón y, y diriges tu vida a Jesús, puedo asegurarte que va a venir una paz sobre tu vida. Una paz que no se puede describir, no se puede entender, que va sobre, sobre todas las cosas. Porque como hablaba que en medio de una tormenta estos, esta gente estaba pasando y tenía el miedo y tenía el miedo de morir, de perecer, pero corrieron a Jesús. Corrieron a Él. Y al correr a Él, Él tenía la respuesta. Y hoy Jesús quiero decirte que Él tiene la respuesta para tu vida. La respuesta que estás esperando. La respuesta que, que estabas necesitando. Tal vez necesitabas una palabra de aliento, de esperanza. Tal vez estás pasando por un momento de, de luto. De muerte o la situación que estés pasando quiero decirte que si te aferras a jesús confías en jesús y dejas que él entre en tu vida deja que él entre en tu corazón y seguramente no es la primera vez que, que escuchaste algo así o, o escuchaste de jesús es que dios te está llamando dios se está golpeando la puerta de tu corazón. Dios está llamando y está queriendo entrar en tu vida. Para transformar eso lo que era luto por vida. Lo que era tristeza por alegría. Lo que era de muerte para vida. Yo sé que hay gente que se ha apartado de, de los caminos de Dios. Yo sé que hay gente que me está escuchando que se ha apartado del camino de Dios. Gente que ha ido, que han ido a escuelitas dominicales, me viene la palabra. Y que por la vida y por situaciones y por tantas cosas que ha golpeado la barca, tal vez te has alejado y has tomado tu propio camino. Pero nada de casual. Que Dios te trajo a este lugar. Tal vez viniste con tu matecito, viniste a pasar el tiempo, el momento, olvidarte de las situaciones, olvidarte del, del día, de las cosas. Y te encontraste que Jesús está golpeando la puerta de tu corazón. Este es el día para que te vuelvas. Este es el día para que puedas nuevamente confiar en Jesús. Para que nuevamente puedas volver y entrar a esa barca donde Jesús está, donde Jesús da seguridad. Él no dice que no va a haber más tormenta, pero sí que va a haber seguridad que Él está en el medio de la tormenta. Hoy es el día donde Dios está diciéndote vuelve a mi, vuélvete, vuélvete a mis caminos. Vuélvete a mis caminos. Vuélvete al camino. Vuélvete a la cruz. Vuélvete nuevamente. Él quiere darte reposo. Él quiere darte paz. Él quiere darte esa tranquilidad. Él quiere darte y devolverte esa confianza. Él quiere devolverte. Esa imagen y semejanza con que tanto amor te creó y, y te anheló. Si estás ahí, yo quiero que me levante la mano y me diga, hey, yo quiero volverme a Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Ahí hay Luca, una persona. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios vuélvete al padre vuélvete a los caminos vuélvete del lugar donde nunca tuviste que salirte pero hoy es el día del regreso hoy es el día donde vas a regresar y vas a experimentar un amor totalmente distinto abrazalo lucas abrazalo y alguien que se acerque a esa mujer también porque por uno que vuelva a la casa de mi padre dijo por uno que se vuelva. Por uno que se vuelva. El cielo entra en fiesta. Por uno que se vuelva. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, Padre. Y nos adelantamos a darte la gloria, Señor. Por los días y tiempos que estamos viviendo, Señor. Son tan gloriosos, Señor, como los años pasados, pero, Señor, son tan gloriosos como los días que vendrán, Señor. Nos adelantamos a darte la gloria, Señor. A darte, Señor, y a devolverte ese honor y esa gloria, Señor. En tiempo como esto, Señor, que estás avivando, estás avivando el fuego. Estás avivando el fuego. Estás avivando el fuego. En medio de estos tiempos, Padre. En medio de estos días, Señor. Nos estás avivando. En medio de estos tiempos. Estás fortaleciendo el hombre interior. El hombre interior, Señor. Estás fortaleciendo lo interno. Gracias, Padre, por darnos la confianza y la fidelidad. De que lo que viene, Señor. De lo que viene, Señor. Sabemos que vas a estar en la barca. Vas a estar en esa barca, Señor. 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 Y ahora, Padre, fortalece. Fortalece, Señor. Fortalece, Señor la fe interna Fortalece la fe interna, Señor. Fortalece la fe interna, Padre. Fortalece la fe de tus hijos, Señor, lo que lo que por ahí el, el anhelo del corazón no está viendo. Por ahí el, el anhelo de que eso suceda rápido. Pero dice el Señor aunque tu anhelo no lo esté viendo, yo voy a seguir obrando. Yo voy a seguir obrando en tu vida. Yo voy a seguir abriendo los caminos. Yo voy a seguir abriendo los mares. Yo voy a seguir abriendo esos mares que parecen imposibles. Esos mares que parece que no van, a, no, van a, no van a llegar. El Señor te dice. No tengas miedo. Porque va en este tiempo, Águilas Reales, será fortalecida la fe. La fe de Águilas Reales será fortalecida. Y aunque no estemos viendo el anhelo de nuestro corazón, Dios nos va a seguir dirigiendo. Dios nos va a seguir dirigiendo. Dios te va a seguir dirigiendo. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tu tierra. Bendigo tu corazón. Bendigo tu alma. Te bendigo, 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 te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te bendigo. Te bendigo, te bendigo. En medio de una tormenta. En medio este crudo invierno va a florecer va a florecer la esperanza va a florecer la fe va a florecer 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 Va a florecer. Toma la mano que está a tu lado. Va a florecer, decíle. No tengas miedo. No tengas miedo. No temas. No temas. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Confía en el Señor. Confía. Confía en el Señor confía en el señor confía en el señor confía en el señor confía en el padre confía en aquel que te llamó te bendigo en el nombre de jesús hay una sanidad que se está produciendo en esa mujer una sanidad que se está produciendo hay sanidades de que se están produciendo en este mismo instante Hay sanidades que se están produciendo ahora en el nombre de Jesús. Se están produciendo sanidades en esta atmósfera llena de fe. Llena de esperanza. Llena de fe y de esperanza. Santo en el nombre de Jesús. Santo en el nombre de Jesús.